Si hay un deporte muy fácil para practicarlo y que te haga bien es andar en bicicleta. El cuerpo sabe sus beneficios tanto para la salud corporal como para la mental, ya que te da la posibilidad de realizar ejercicios al aire libre, disfrutando del paisaje. Eso sí, siempre con las precauciones necesarias. A continuación, te presentamos los 10 beneficios de andar en bicicleta. Fortalece cuerpo y alma. El Centro de Salud de la Universidad Alemana del Deporte dice que las personas que sufren las típicas molestias de dolor de espalda, sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares podrían gozar de muchos años de buena salud si se decidieran a usar más la bicicleta. Además, es un buen paseo al aire libre, hace bien a la mente y al bienestar de uno. Reduce el riesgo de infarto. Cada vez que manejas una bicicleta se reduce el riesgo de infarto en más de un 50%, ya que cuando pedaleas el ritmo cardíaco aumenta y la presión arterial disminuye apenas de que se reduce el colesterol negativo y los vasos sanguíneos aumentan su flexibilidad. Esto significa que el corazón trabaja economizando. Ayudas a salvar el planeta. La bicicleta es el mejor medio de transporte ecológico debido a que no requiere combustible, ya que usa tracción a sangre de parte de la persona que la usa generada por el movimiento de los pies en el pedal. Además, no provoca ruido y ayuda a reducir los niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire. Alternativa de transporte. En la actualidad, muchas ciudades del mundo reconocen que la bicicleta es un medio de transporte eficaz, permite realizar traslados en distancias cortas, en promedio 3 veces más rápido que caminando y siempre y cuando se use ropa reflejante, cascos, guantes, así como luces delantera y trasera, que tu bicicleta ayudarán a quedar visible a peatones y automovilistas. En la actualidad, el tráfico vehicular se ha convertido en el principal problema de movilidad en varios países del mundo, asociado al crecimiento de la población y al aumento caótico del número de automóviles. Por eso, en la búsqueda de alternativas encontramos la bicicleta, que por su eficiencia y bajo costo es un gran medio de transporte. Protege las articulaciones. Dedicar unos minutos diarios en andar sobre 2 ruedas es muy positivo para las articulaciones de las rodillas, ya que a diferencia de otras actividades como correr o saltar, el 70-80% del peso del cuerpo es amortiguado por la silla de bicicleta, con lo que las articulaciones y los cartílagos no soportan pesadas cargas y son bien fortificados sin riesgo. Fortalece el sistema inmunológico. Practicar el ciclismo regularmente repercute de manera positiva en el sistema inmunológico, contribuyendo en la reducción del riesgo a contraer ciertas infecciones, ya que las células come bacterias del cuerpo, los llamados fagocitos, se movilizan en forma inmediata gracias al pedaleo para aniquilar bacterias. Cuida la economía. La bicicleta es una gran aliada de la economía doméstica. Usarla representa un ahorro en combustible, transporte público y un vehículo propio. Los costos que puede ocasionar el uso de bicicletas son de 50 a 100 veces menores que andar en automóvil. De igual forma, el mantenimiento de este medio de transporte es mucho menos costoso. Te ayuda a perder peso. Si lo que quieres es bajar de peso, la bicicleta puede ser una gran aliada, ya que permite quemar hasta 300 calorías en media hora de pedaleo a ritmo tranquilo mientras te pones en forma. De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard, andar en bicicleta tan solo 5 minutos al día puede ayudar a las mujeres a reducir el aumento de peso mientras entran a la edad madura. Es divertido y gratificante. Andar en bicicleta es ideal para compartir con amigos o en familia, ya que no hay edad para usar este medio de transporte. Además, genera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Andar en bicicleta es una excelente manera de disfrutar y recorrer tu ciudad bajo otra perspectiva, así que, ¿qué mejor manera de pasar una tarde que andando en bicicleta? Consejos para tener en cuenta de tu club, el Club de Vida Televisión.